Espero que estén bastante bien. Y hoy les vengo trayendo un pack de mods Super Minecraft Pocket Edition, chicos. Así como lo escuchan, y en esta ocasión les vengo trayendo un pack bastante genial. Y más que todo, chicos, les vengo trayendo en este pack, se puede decir que tres increíbles mods que están super geniales. Son de los primeros que van saliendo para esta versión. Así que para nada, chicos, en la descripción del video tendrán el link para si lo quieren descargar. La verdad están super geniales. Y para nada, chicos, antes de todo les quería recordar de que el Toman Item, chicos, aún está un poco inestable. Chequé con los complementos y sí los agarra, pero los agarra pues un poco lagueado, chicos. Ya saben que Toman Items, digo, el tumanito, el Blow Launcher no se ha actualizado. Y por eso es que no, pues va bien en todo. Así que para nada, esperemos que próximamente se esté actualizando. Pero por el momento, la verdad, está bastante genial este pack. Así que para nada, chicos, ya saben que en la descripción tendrán el link de descarga, al igual que también el link del tumanito, para que se vayan a la Play Store, se lo instalen, que la verdad está súper genial. Así que para nada, chicos, vamos a lo que voy diciendo. Pues básicamente, como les digo, ver el pack, básicamente les voy a estar dejando en la descripción. Y como les digo, chicos, pues el pack va a estar descargable. En la descripción se les va a descargar un archivo zip, el cual pues van a descomprimir, les va a aparecer una carpeta. En este caso pues solamente pasé los mods, a ver por aquí están. Y pues en esta ocasión, chicos, los mods son APKs, debido a que son complementos. Ya los, como les digo, ya los puedo instalar, los complementos en Minecraft Pocket Edition. Y funcionan, pero por el momento, chicos, les quería comentar de que está un poco inestable. Por eso es que no les recomiendo mucho de que instalen más de 5 mods. Así que para nada, chicos, por eso es que no traje el pack muy grande y al igual. Y para nada, para instalar un mod es muy sencillo. Vamos a lo que diciendo, instalar como este, el doble XP, que básicamente vamos a tener el doble experiencia. Vamos a tener el Offensive Mob Baby, que básicamente los mobs que son chiquitos van a salir, como por ejemplo las vacas chiquitas y todo eso, van a ser ofensivos, o sea que te van a poder golpear. Y eso da un poco más de, pues se puede decir que un grado más de dificultad al juego. Y pues tenemos también el mod de Sinus Locks, que la verdad está bastante bien. Vamos a tener un inventario mucho más grande y es como una mochila, que básicamente al abrir tu inventario no se te va a llenar nunca, ¿se entienden? La verdad está súper genial. Así que para, chicos, el doble XP vamos a instalarlo, le damos a instalar. Y básicamente, chicos, este pues es como un complemento, solamente le damos aquí instalar. Y pues les quería traer justo con este video, este tutorial, que es muy sencillo. Solamente le dan a instalar y después han realizado. Y pues ya que lo tengan instalado, ya que pues instalen todos, yo en este caso solamente voy a instalar uno para darles más que todo la idea de cómo se instala. Y pues nada, chicos, solamente nos vamos al Blow Launcher. Como les digo, el Blow Launcher está un poquillo inestable, así que pues nada, chicos, nos vamos aquí, opciones de Blow Launcher. Y aquí pues solamente tenemos que tener activados los complementos. Y pues a la hora, chicos, de tener este mod instalado, pues a la hora de, como por ejemplo, matar un mob, te va a dar el doble de experiencia. Y si tú matas, por ejemplo, si un arquero te da, pues tú matas a un arquero y te da uno de experiencia, en este mod te va a dar dos. Está bastante bien, chicos, porque de repente estamos jugando una serie survival y nos quedamos sin experiencia, lo cual está bastante genial, chicos. Y bueno, chicos, ya saben que en la descripción tendrán el link para si quieren más que todo adquirir este pack de mods, que como les digo, está bastante genial. Yo en este caso, como les digo, o sea, está un poco inestable el Blow Launcher, lo he notado como un poco raro. Y pues ya saben que en alguno podemos lo que sea instalar, se puede decir que totalmente los mods para hacer packs grandes. Ya saben que muchos de ustedes, hey, trae un pack de 50 mods. Y pues sí, o sea, les traje el pack de 100 mods, pero básicamente yo les recomiendo que instalen de 5. Y también les quería comentar de que por favor tengan un poco de, porque pueden petar en Minecraft. Como pueden ver, ahí soltó 2 en vez de 1. Y ya saben que a la hora de matar un pollo regularmente suelta 1. Y pues nada, chicos, son packs, sí, o son mods que no te dan mucha ventaja, pero igual ayudan. Ya saben que el tema de la experiencia, pues en veces tenemos lo que viene siendo que batallar bastante por la experiencia. Y es un mod que la verdad les puede servir un poquillo. Tal vez no algo exagerado, porque también se puede modificar el mod para que te salga, por ejemplo, 64 de experiencia al matarlo. Pero por el momento, chicos, yo lo traje del doble y pues espero que les guste. La verdad es un mod que no da mucha ventaja, pero ya saben que la experiencia solamente te sirve para encantar y cositas así. Igual no da mucha ventaja en el juego. Y bueno, chicos, como les digo, espero que se lo descarguen. Ya saben que en la descripción tendrán el link. Yo me despido, cuídense mucho. Juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.